La carrera de trepada tiene su encanto, ¿no? Y vaya encanto, que tiene que abrir la puerta para poder agarrar un poquito de oxígeno. Es una Mazda RX-7. Para que se den una idea, este auto fue el único auto japonés que ganó Le Mans en el año 1991. El RX-7. Exactamente, el único auto japonés que pudo conseguir esa victoria. Bueno, esto de andar de costado así, que es tan divertido, que lo estamos viendo casi programa tras programa en esta carrera de trepada, bueno, ahora le pusieron otro auto más, ahora en vez de uno ya van dos. Carrera de trepada es en definitiva lo que a mí me parece que le faltó al Super TC 2000 el otro día, ¿no? Autos que vayan de costado. Autos que vayan de costado y que no se vayan de trompa en primera acelerando a fondo, ¿no? Claro, claro, un poquito de imaginación para el show, ¿no? Digo, en vez de ir con autos de tracción delantera o hacerlos correr donde más le conviene, sería bueno que cuando hagan un circuito así más chiquito, más cerrado, piensen en otra categoría. Una cosa así, ni falta que hacen que sean 0 kilómetros. Bueno, no se llamaría más TC2000 tracción delantera. Tendría que cambiar el concepto y bueno, no es la situación. Pero bueno, el otro tampoco, ¿no? Porque una carrera de TC2000 en primera, digo, me tampoco, parece que ya no se llama mucho TC2000.